Cuando tenía 17 años, mi tío, que es documentalista, Heriberto Walinga, se me acercó y dijo, bueno, creamos algo juntos. Y bueno, empezó como hablando con los líderes y los mayores de mi comunidad. Hablar qué es lo que los mayores y los ancianos querían que los jóvenes sepan. Yo en ese tiempo justo me estaba moviendo entre los jóvenes, digamos, el movimiento internacional del clima. Entonces, como preguntar qué es lo que ustedes quieren, qué mensaje quieren mandar al mundo. Y cuando estábamos hablando sobre eso, surgió en cada conversación el tema del Causaxacha, que es la selva viviente, la propuesta que tiene Sarayaku, y que incluso ahorita estamos trabajando y estamos intentando que todos los territorios indígenas sean reconocidos como territorios Causaxacha, como territorios con selva viva. ¿Cuáles fueron las locaciones que ocuparon para este documental? Lo grabamos en Sarayaku principalmente. También muchas de las tomas son en más adentro, en donde, bueno, son como lugares muy, muy sagrados para nosotros y pudimos compartir un poco de eso. Y bueno, digamos, cuando ya estamos en grabando, pasaron muchas cosas. Pasó la inundación en Sarayaku, también participé ya en varias cumbres, en varias reuniones a nivel internacional. Entonces, claro, como que se siguió todo ese trabajo y básicamente lo que intentamos hacer es mostrar la lucha de Sarayaku, pero como yo contando esta historia y todo lo que yo veo. Entonces, sí, fue súper, súper lindo poder trabajar porque en ese documental, porque estoy de alguna manera trabajando con los mayores y los ancianos, a la vez como transmitiendo este mensaje a la juventud y ahora, bueno, a todos que pueden ver el documental. Hace poco en Quito se dio apertura a este documental. Sí, tuvimos el estreno en Ecuador, en la Casa de la Cultura en Quito. Fue, claro, estaba ahí mi mamá, mi abuela, mis tíos, mis tías. Entonces fue súper lindo poder compartir. ¿Cómo la gente podrá disfrutar de este documental? ¿En qué plataformas o cómo lo van a distribuir ustedes? Ahorita se está estrenando en varios festivales alrededor de Ecuador, entonces recién se estrenó en Baños y va a haber otros festivales en donde se va a estrenar y luego eventualmente vamos a tenerlo ya en alguna plataforma ya para el público. ¿Cómo se pudo financiar este documental o a través de la familiaridad se pudo reducir los costos o fue, cómo fue? Fue financiada por una productora alemana, me parece, que apoyó para la realización de este documental. ¿Cómo te sientes en esta experiencia, ser tú la protagonista que transmite lo que vive día a día el pueblo de Sarayaku? Bueno, para mí es realmente fue un honor poder ser alguien que puede transmitir ese mensaje. Creo que, bueno, tengo como esta vida entre dos mundos, entonces claro, para mí poder llevar este mensaje y compartirlo allá es algo que me importa y que es súper importante para mí personalmente. Entonces fue un honor y también aprendí muchísimo durante esta producción. ¿Este documental se llevará también donde reside tu padre en Finlandia? Espero que sí, aún no tenemos nada confirmado, pero seguramente de alguna manera logremos hacerlo. ¿Se verá una próxima producción, tal vez más adelante, con los temas que siguen saltando a la luz social en el país sobre Sarayaku? Estoy segura de que vamos a trabajar en muchas, muchas maneras de comunicación. Pueden ser documentales, pueden ser libros, videos, no sé. Creo que Sarayaku tiene mucho potencial de contar historias. Tenemos muchos comunicadores buenos dentro de Sarayaku que son jóvenes, que se están capacitando. Y tenemos a Heriberto, que es un cineasta reconocido internacionalmente por su trabajo. Entonces, estoy segura de que van a haber muchos, muchos más proyectos en el futuro. ¿Cuál es el mensaje a los jóvenes de las nacionalidades, tú que estás siendo un referente para hacer inspiración en ellos? ¿Qué les mencionarías a aquellos que día a día pues, están en las comunidades, muchos con necesidades fundamentales, pero se atreven a soñar incluso en medio de esas dificultades? Yo creo que es eso, ¿eh? Nunca hay que parar de soñar y nada es imposible. Creo que muchas veces en las comunidades pensamos que
algunas cosas son inalcanzables para nosotros y no es así. Entonces, me parece súper importante poder mostrar a jóvenes indígenas y a jóvenes en general que sí se puede, y nunca rendirse. En las comunidades vivimos conectados con la naturaleza, tenemos esta sabiduría de nuestros ancianos, y nunca olvidarse de eso, porque eso a la final es lo que nos guiará en toda la vida.